muy rápido, se pega. ¿Por qué? Porque tiene muchas ramas y se envuelve. Y puedo matarlo también al árbol, pero este árbol no, no es bastante fuerte. Casi, casi igualmente se da como esta planta. Sí, muy bueno. Y estas son las ramas, mira, las ramas. Tú pones estas hojas bajo la almohada, bajo tu cabecera, te dan sueños, muchos sueños te dan estas hojas de la... ¿Cuando están verdes o cuando están secas? No, hay que ponerlas más frescas, las más partes que están más buena, parte del cogollo. Y esto le pones bajo la almohada. Te tienes unos sueños grandísimos. Pero tanto también como por si peleas. Todo genio se cruza ahí de espíritu, de plantas. Se entierran, pero cuando tú le decimos así que se embollan en el palo, se engruesan y rápido se maduran, se hacen fuertes. Hay el otro que es así grueso. Ayahuasca cielo, ayahuasca rayo. Y ¿cómo se dice? Lucero ayahuasca. Tarzán. Está ahí. Si desean amaquearse, la lían el Tarzán. Sí. ¿Pero no te caes por ahí? No. A ver, yo me amaco. Pilhuasca, la planta, la liana. Mayormente no son todas las plantas, todas las lianas que producen agua. Son lianas también tóxicas, pero esto es una liana que mayormente purifica los riñones, los intestinos que están malogrados, afectados con herida. Este va a cauterizar esta planta. Ahora, si desean, le podemos probar y le voy a cortar para que pruebes. Ya, aquí está. Las casas, en la vivienda. Pero comienza a comer la madera de las casas y caen muy rápido. ¿Por qué? Porque estos animales no duermen, están día y noche. ¿Qué es el ayahuasca? El ayahuasca es un bejuco que se alcanza a veces hasta 20 a 30 metros de altura según al árbol que abraza, ¿no? Es una planta alucinógena, también conocida como aya, significa muerte, huasca, soga. Ayahuasca. Ahora, los síntomas el efecto de la ayahuasca es, a veces lo cae con escalofrío, pero para entrar al trance, toda persona debe concentrarse, dejar la mente en cero y concentrarse únicamente o pensar en el ayahuasca. En el abuelo, que es el genio de la ayahuasca, que nosotros en dialecto le llamamos paisito kunatayari doctorcito kayarimo,
Entonces, antes de tomar, cuando se dan la copa, ustedes no pueden hablar el dialecto, entonces simplemente le van a decir, abuelito, yo necesito ver los deseos que ustedes quieran, pueden pedir al abuelo de la llevar. Entonces, cuando ya apagamos las luces, se concentran simplemente en los jícaros. Entonces el jícaro ya le va a llevar al trance para su respectivo viaje, ustedes a donde deseen alcanzar. El efecto lo van a sentir de acuerdo al cuerpo que ustedes tengan, a veces de 5 a 10 minutos. Y el efecto lo va a durar de 3 a 4 horas, según la contentura del cuerpo de cada persona. Después, pasado eso, ya viene la dieta. La dieta consiste en el ayuno, no ingerir comidas con sal ni dulce hasta mediodía, 12 del día. A las 12 del día, entonces recién ustedes pueden comer normalmente el alimento. Pero sí, en las mañanas ustedes pueden comer frutas, menos el azúcar y la sal. El licor me van a dietar 2 días. 2 días de licor, 2 días de sexo, para que el ayahuasca les cubre bien el cuerpo, les penetra en el cuerpo, les da sanación si hay enfermedades en el cuerpo. El más prohibido es el chancho. El chancho no es el cerdo. ¿El ají? Ají pueden comer. Ají es normal. Porque nosotros, para quebrar la dieta, nosotros comemos ají. Entonces el chancho, un mes no comer chancho. Porque si no puede hacerle daño en la ayahuasca. Hay veces que se hacen pálidos, hay veces que le sale mancha en el cuerpo. Entonces debe dietar. Esa es la combinación de la ayahuasca, el ayahuasca y la chacruna. La chacruna es para dar la visión, para complementar el efecto de la ayahuasca. Hay veces que se le pone poe, o se le pone también coca, pero el ayahuasca que yo tengo es simplemente ayahuasca y chacruna. Yo he venido experimentándole, refinándole bien para ver cuál es, con qué combinación el ayahuasca puede tener mejor efecto sin causar daño al cuerpo. Porque el toé no es recomendable, porque el toé te quema las neuronas del cerebro. Cuando tomas mucho toé, al siguiente día estás andando casi como semidormido. Hay momentos que te quedas como dormido y sigues caminando. Entonces, también te intoxica la sangre el toé. Por eso, yo he evitado de poner toé en ayahuasca, solamente le hago con chacruna. Ahora, la preparación sí, en la preparación del efecto de la ayahuasca, yo le preparo 2 días. El primer día le saco solamente la esencia de la ayahuasca. Al siguiente día empiezo a refinarlo, o sea, bajarlo. Le saco 4 baldes de líquidos. Esos 4 baldes al siguiente día le hago hervir para sacar así esta cantidad, que sea una botella o una botella y media. Pero sale bueno. Es bastante fuerte. ¿De cuánto tiempo es la ayahuasca? ¿Cuántos años? ¿De cuántos años? Es recomendable 10 años. 10 años. ¿10 años para arriba? Para arriba.
ayahuasca, hay el cielo ayahuasca, hay el cascabel ayahuasca, la boa ayahuasca, el jergón ayahuasca, la guata ayahuasca, la llana puma ayahuasca es el más fuerte. Cascabel, el trueno también es fuerte. Rayo. Rayo, todo eso. No hay una sola variedad, una sola calidad de ayahuasca, hay variedades. ¿Esta en particular cuál es? ¿Ah? ¿Esta en particular cuál es? Esto es el cielo ayahuasca. Es para llamar a los espíritus de las plantas. Entonces, nosotros somos unos intermediarios, entonces por medio del Icaro nosotros jalamos a los espíritus. Lo que cura son ellos. El Icaro viene a ser una frase que usted canta. Claro. En una lengua. Ah, sí. Como un mantra. Es como un mantra, efectivamente un mantra. Así. Eso sí, es una parte nomás, ¿verdad? Sí, pues sí, es el médico. Yanapumasito sin ching, doctorcito callarín. Yanapumasito sin ching, doctorcito callarín. Lame, lame, cuerpocito, oscucito, huermicito. De buen sanguna, ni tan ni cuerpocito, oscucito, huermicito y oscucito. Taridon, tandin, tandin, taridon, tandin, tandin. Aguila, mamá ching, senche, senche, arcanan ching. Aguila, mamá ching. Senche senche arcananchin, chapa como paiti mikan, animi yo yo ya brocon, mikoi mikoi coro, nampi cuerpocito puntache, me fue sanguno ni tan, cuerpocito yuchcocito, cuermicito yuchcocito. Vas a ser primero. El primer pescado. ¿Qué? Sí. ¿No se toma de tu hermano? ¿Alguna edad? No se toma. Oh, sí. ¿Sí? ¿No? Lágalo porque está firmando. Pido, ¿no? Uh-huh.
pidas, tus deseos. Acuérdate de mirar los minutos que quedan, para que alcance para todo, hasta el final. Salud, hermano. Salud. Apago un lamparín. Dejalo atrás, el lamparín le pone para atrás. El camino es porque es un área, no sé. Salud. 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 Ni na 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 ni
na ni na ni na ni na ni na ni na ni na ni na ni na ni na ni na ni na ni na ni na ni na ni na ni na ni na ni na ni na ni na ni na ni na ni na ni na ni na ni na ni na ni na ni na ni na ni na ni na ni na ni na ni na ni na ni na ni na ni na ni na ni na Na ni 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 na
Este es el día después de la experiencia, muy fuerte, conmovedora, profunda, mística. Y en esta laguna nos hemos venido a bañar a las 6 de la mañana, donde supuestamente el agua estaba muy fría, pero nuestro cuerpo no ha sentido eso. Y hemos nadado y estamos decantando recién lo que ha sido toda la experiencia de la ingesta de ayahuasca aquí en el Amazonas peruano.